Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os tengo una noticia realmente increíble. Esta mañana hemos anunciado nuestro DLC, bueno, el DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2. Se va a seguir actualizando, va a haber contenido y hoy acabamos de saber otra noticia realmente increíble. Tiene que ver con PlayStation 5 y tiene que ver con la saga Dragon Ball Xenoverse. ¡Oh my goodness! Así que espero que todo el mundo le dé like a este vídeo y se suscriba al canal porque la información que viene ahora realmente es increíble. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Xenoverse 2. Hola Saiyan, aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante, porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad. ¿Quieres verme jugar al Kakarot, al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos, Twitch, donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil. Lo tenéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción, donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo. Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball. Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando. Recordad, twitch.tv/xmark/link en la descripción. Bien, chicos, me habéis pillado aquí editando una foto de mi personaje que está bien chido. Si lo veis, está enfadado, pero está bien chido, ¿no? O sea, está enfadado, pero está bien chido mi personaje. Está bien chidori, ¿no? Como se dice por ahí, bien chidori, ¿no? Hoy para mí es un día muy especial. Es un día realmente increíble. Estaba en el modo foto haciendo tonterías. Y el hecho de poder compartir estas aventuras y estas noticias con ustedes me hace muy feliz, ¿no? Bien, esta mañana sabíamos las noticias del DLC número 11 de Dragon Ball Xenoverse 2, que se va a lanzar con bastante material, bastante contenido. Y dejadme ver, hoy también sabíamos esto. Vais a notar una diferencia de calidad gráfica. Vais a notar muchas cosas. Y es que Dragon Ball Xenoverse 2 se va a actualizar con mucho contenido. Y una de esas cosas, os voy a poner la otra imagen. Una de estas cosas, aquí tenemos el Xenoverse 2, tenemos el patrullero, tenemos a Mira y a Towa de Super Dragon Ball Heroes, como veis abajo. Abajo tenemos de Kakarot el palo de Tao Pai Pai. Tenemos el modo héroe figuras, tenemos un montón de cosas. Gente, es un placer deciros, es un placer comunicaros que Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Xenoverse 2 van a estar disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X. Esto abre un abanico de cosas realmente brutal. Yo ya lo dije en su momento y no había acabado el contenido de Dragon Ball Xenoverse. Lo sabía, a pesar del mensaje. Hicimos un vídeo del mensaje en el cual nos decían que gracias por haber jugado a Dragon Ball Xenoverse 2, pero estuviésemos atentos a más actualizaciones, más novedades en un futuro. Tal vez están preparando el camino para Xenoverse 3. No lo sé, no lo sé. Pero si veis realmente en las imágenes de la V-Jump, los gráficos son brutales. Es como que han subido un poco los gráficos, ¿no? Y el Dragon Ball Xenoverse 1 y Xenoverse 2, que ha vendido el Xenoverse 2 ya 6 millones de copias, van a estar disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X. Obviamente lo jugaremos en las consolas de nueva generación para ver cómo es ese gran juego, para ver qué actualización hay y para ver qué cositas hay. Me gustaría decir una cosa. Vamos a estar esta noche jugando en Twitch, en directo, porque quiero completar la historia de la versión de Xbox One X. Estamos en Xbox One X jugando al Xenoverse 2 y la verdad que creo que hoy es un día para entrar en directo y hablar del DLC 11 y de todas las actualizaciones y novedades que han salido acerca de Dragon Ball, ¿no? Como ya sabéis, en el vídeo anterior, que podéis entrar y darle un buen like, tenéis información sobre el DLC 1, así como la personalización de Gogeta Blue, como ropas para vuestro personaje de Broly en forma base y pelucas, que van a ser realmente increíbles. Ah, la Kaioshin del Tiempo como personaje jugable, la Kaioshin del Tiempo nos querrá decir algo. Y esas dos imágenes de Dragon Ball Super Hype, que nos dicen y nos comentan que el Dragon Ball Xenoverse 2
va a seguir actualizándose. Y que bueno, que tenemos ahí Canton City, tenemos ahí al patrullero, a Trunks, y que estos juegos van a estar disponibles en PlayStation 5 y Xbox Series X. Realmente increíble, ¿no? Esto, realmente brutal. Y poder jugar a estos Xenoverse en la PlayStation 4, pues bueno, pues está muy bien. Van a haber descuentos en los Dragon Balls, de hecho en las tiendas y en las stores vais a tener descuentos. Por tanto, creo que es el momento de que disfrutéis de Dragon Ball, creo que es el momento de que disfrutéis de esta magnífica aventura. El que no se ha comprado el juego y esté dudando en comprárselo, que se lo compre, porque realmente es genial, realmente es increíble este juego. Si os lo compráis con todos los DLCs vais a tener un montón de horas para jugar, para pasároslo bien, tanto en PS4 como en Xbox como en PC. Si lo compráis en PC, pues podéis comprarlo con el código de Instant Gaming que tenéis en la descripción. Podéis comprarlo para jugar e instalar mods. Y esto es lo de las imágenes, ¿no? El palo de Toupaipai. Muchas cositas, ¿no? Que se vienen. Me gustaría que añadiesen, vamos a ver si lo pueden hacer, me gustaría que añadiesen el modo del Xenoverse 1 en el 2, ¿no? En el Xenoverse 2. Ese modo que hicieron, donde estaba Trunks, lo hicieron porque en la Switch no estaba el Xenoverse 1. Pero bueno, vamos a ver si actualizan y dan soporte a 60 frames del Xenoverse 1, porque realmente tiene mucha diferencia con el Xenoverse 2, a pesar de que la gente no lo crea, tiene mucha diferencia. Y el juego es una auténtica pasada, una auténtica locura, y yo creo que debéis de disfrutar de este juego. Y a día de hoy podéis seguir jugándolo, y como veis en el online hay muchísima, muchísima gente. Yo me voy a despedir. Dragon Ball Xenoverse Saga va a estar disponible para PlayStation 5, espero que el Fighter también, espero que el Kakarot también. Seguimos con las noticias de Dragon Ball aquí en el canal. Pronto hablaremos de Shalott porque hay novedades para Dragon Ball Legends. Como sabéis, todos los directos por la noche en el canal de Twitch, en la página oficial de Twitch tenemos directos de juegos de Dragon Ball por la noche. Os espero esta noche con Dragon Ball Xenoverse 2, hablando un poquito, completando la historia que tenemos ahí y consiguiendo habilidades. Y nada chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!